Arratsaldeon guztioi, mila esker etortzeagatik, berriro ere hemen, eguraldi honekin, eta hemen. Aurrekoan bezala, guztiek ingute, baina saionetan bitin bat diferente ginen dugu. Gaika joanen gara, bost puntu, Fernandok eta Espek aipatutako bost puntu horietaz arituko dira, lehenengo bakoitzak puntu bat eman eta banan-banan, baita ere hasieran aukera izango duzu izango dute maikideek haien ikuspegi alderdi zeinek bere alderditik eman behar duen bere ikuspegi orokor bat oso parte hartze laburrak izango dira ala beharrez gero nahi dugulako eman aukera zuei zuek ere hitz egiteko oraingo honetan idatziz egin beharko dira galdera horretarako hor Txemi uste dut badituela paperak prestatuta eta eskualtzatu berari keinu bat egin eta eskatzen aldituzue paperak galderak egiteko. Paperetan mesedez, bueno, niri interes gabiltzen zait nork egiten duen norbaitek bere burua aurkeztea, baina batez ere interesantea da, interesgarria da zuek esatea nori zuzentzen dio zuen zuen galdera, zuen gogoeta edo dena delakoa. Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por venir otra vez aquí con el buen tiempo que hace afuera. Sin más, vamos a hablar, el tema es prácticamente, son los temas muy similares a los de la mesa de la semana pasada, solo que esta vez desde el punto de vista político, y va a cambiar un poquitín la dinámica. Lo que vamos a hacer es plantear a las cuatro personas que componen esta mesa los temas, los cinco puntos que plantea el Foro Social y que cada uno de ellos plantearemos un punto, hablarán todos y así hasta los cinco puntos. Y también tendrán ocasión de dar una visión un poco general, lo más importante, alguna pincelada general sobre el tema desde el punto de vista de cada uno de su formación política. A continuación, se abrirá el turno de preguntas que van a ser por escrito. Txemi tiene por allá los papeles preparados. No tenéis más que hacerle un gesto para recoger papeles y plantear las preguntas. Siempre es de agradecer que cada cual se presente cuando hace la pregunta y escriba en el papel quién es, pero sobre todo es interesante y ya casi diría que hasta necesario que plantee, que se ponga en el papel a quién va dirigida la cuestión, a quién va dirigida la reflexión que vayáis a hacer. Nik uste dut besterik gabe, hasi behar dugula. Zein da, nolabait ez dakit, pintzelada bat, zerbait nabarmendu nahi balin baduzue gaiari buruz orokorrean. Una primera pincelada desde el punto de vista de cada uno de su formación política, en torno al tema y como mucho dos minutos cada uno, por favor. Bai. Bai. Eskerrik asko eta bueno, nik eta bain eskerrak eman behar dizkiegu antolatzailei, gonbidapena jasotzeagatik eta bueno, azken finean gai honek duen garrantzia eta gai honek duen momentu honetan ere aktualitatea, azken finean aurkezleek egin dutena izan da entzuten jartzea. Momentu honetan honetaz hitz egiten dela. Aspalditik itzen beharko zen, aspalditik ari gara beste batzuk hitz egiten, eta lehenbiziko aldera, igual izan beharko litzateke, zer den politika penitenziaria, edo zertaz ari gara honetaz hitz egiten dugunean. Yo creo que esto es lo importante en estos momentos, preguntarnos cuando hablamos de un tiempo político nuevo, hablar de una nueva política penitenciaria, ¿qué estamos entendiendo por política penitenciaria? Nosotros, desde luego, y nosotras entendemos que además de los temas que se nos han planteado, estos cinco temas que luego hablaremos y daremos una valoración, hay una cuestión muy importante y es el verdadero problema de fondo, que es toda la política legislativa de excepción que el Partido Popular ha ido sembrando a lo largo de los últimos años y que tuvo su punto de culminación y su punto de inflexión con la Ley 7/2003. Sé que el día pasado se hizo alguna mención a ello, pero yo creo que es muy importante porque, en definitiva, cuando hablamos de la política penitenciaria, en esa ley precisamente se condensa el verdadero problema de fondo. El nudo que hay que desatascar no es solo estos temas puntuales, que son muy importantes y que probablemente sin modificaciones legislativas se podrían abordar y con voluntad política se podrían abordar, sino lo importante entendemos que es el contenido de esa ley, lo que supone de cara a la progresión en grados, lo que supone de cara a la consecución de una libertad condicional, lo que supone para la liquidación definitiva y para la excarcelación de presos y presas, porque en definitiva supone un auténtico obstáculo, una carrera de obstáculos, una condición infinita de obstáculos, y eso es lo que, bueno, a mí me gustaría hablar, por lo menos a lo largo de lo que hoy hablemos, a lo largo de esta tarde, porque desde luego la filosofía que subyace en esa ley es aquello que dijo Aznar, que se pudran en la cárcel. Y esa es la política penitenciaria que en estos momentos está en vigor, y esa política penitenciaria que está debajo de esa ley es la que entendemos que realmente hay que cambiar.
hay que dar pasos en otros, aspectos como son esto, y sobre todo hay un tema de esta ley, y con esto termino porque creo que a lo largo de la tarde tendremos oportunidad de hablar de varios contenidos de los temas que vayan saliendo, de la disposición, hay una disposición transitoria única en esa ley que establece un régimen retroactivo, porque esa ley y lo que significa de modificación para el límite de las penas, sabéis que se pusieron a 40 años, que los que estén condenados por actividades terroristas no podrán alcanzar el tercer grado hasta 32 años cumplidos reales, no podrán alcanzar la libertad condicional hasta 35 años reales, y esa disposición transitoria lo que establece es precisamente que se aplicará a todas las personas que estén condenadas, independientemente del momento en que hayan sido condenadas, a las cuales haya que empezar a aplicarle beneficios penitenciarios o cualquiera de las medidas establecidas en estas materias. Eso es una auténtica retroactividad, eso supone una gran losa para un número muy importante de presos y presas, y desde luego, e insisto, nosotros entendemos que ese objetivo de venganza y de que se pudran en la cárcel que se estableció con esa ley, eso es lo que realmente hay que cambiar, eso es lo que realmente a lo que hay que darle la vuelta, y desde luego para eso hay que dar estos primeros pasos, pero tendremos que hablar de otras cuestiones. José Miguel. Gracias. Bien, brevemente, porque en dos minutos, pues muy telegráficamente. Primero, sí, agradecer al Foro Social la invitación y que podamos estar aquí participando de esta charla, de este debate, de este encuentro, y la posición de Izquierda Esquerra. Bueno, sobre la política penitenciaria es conocida. Nosotros creemos que las políticas de dispersión, de alejamiento, todas esas medidas que hacía alusión ahora Adolfo, que constituye una especie de código penal o de código penitenciario del enemigo, pues todo eso vulnera derechos humanos, y nosotros creemos que la política penitenciaria debe basarse y debe cumplir siempre escrupulosamente los derechos humanos. Por tanto, siempre hemos tenido claro esta posición. Pero eso es en relación a la política penitenciaria en general. Yo creo que la charla tiene otra orientación hoy. Se titula Una nueva política penitenciaria para un nuevo tiempo. Y aquí están los elementos de coyuntura política en el que estamos viviendo ahora. Porque efectivamente las cosas han cambiado desde aquellos momentos en los que el Partido Socialista y con el Partido Popular ponen en marcha toda la política de excepción penitenciaria. ¿Cuáles son los elementos nuevos? Evidentemente el más importante, la desaparición de ETA, primero el anuncio de punto final de su actividad terrorista y luego su desaparición. A partir de aquí, ni siquiera para los que defendían estas políticas de excepción, estas políticas vulneradoras de derechos humanos, no hay una razón, un argumento político, tipo desde su punto de vista ni siquiera, que justifique el mantenimiento de estas políticas. Si se mantienen, si se han mantenido hasta ahora, es por una cuestión puramente de interés partidario, de poner este debate, esta cuestión, que suscita evidentemente muchas sensibilidades, que suscita muchas pasiones, por lo menos en el conjunto del Estado español, poner esto en el debate partidario y en el debate político electoral. Este es el interés que ha primado hasta ahora. Y ahora parece que se abre un nuevo tiempo. Las declaraciones de Pedro Sánchez y del ministro de Interior apuntan en ese sentido. Y en ese sentido son positivas. Pero ojo también, cuidado, porque Pedro Sánchez dijo dos cosas. Hay que abrir, hay que tener una visión distinta, anunciando un cambio. Pero también en la segunda parte de su mensaje fue pedir que no haya una utilización partidaria de esta cuestión. Es decir, apelando a un consenso. ¿Con quién estaba apelando? Evidentemente con el Partido Popular, Ciudadanos, bueno, UPN en Navarra, que es el seguidor aquí del Partido Popular. Y esto, nosotros desde luego, si queremos decirlo al Partido Socialista, no debe condicionar el tomar decisiones ya de abrir un nuevo tiempo y de cambiar la política penitenciaria a un veto o a un consenso con el Partido Popular. Porque el Partido Popular, ojalá cambie, pero sigue en la posición de utilización partidaria de esta cuestión, no aceptando que ya no hay ninguna razón, ni siquiera desde su punto de vista anterior, desde su lógica anterior, para mantener esta política penitenciaria de excepción. Y por lo tanto, ahora, pues evidentemente, hay mayoría social, hay mayoría parlamentaria, hay mayoría política en la CAB y en Navarra, pero el centro de la decisión está en un gobierno que se acaba de constituir y que debiera ser valiente para tomar decisiones sin dejarse condicionar por quienes no quieren moverse de su anterior posición. Muchas gracias, José Miguel. Coldo. Ahí va, ni que eskerrak eman nahi nizkien Foru Sozialeko lagunei, eta galderari eutxiz, eta zuei etortzeagatik noski, eta galderari eutxiz, ba bueno, bai egia da garai berri batean bizi gara, momentu honetan,
eta garai berri honek baniko esango nuke lau atal dituela alde batetik etaren desagerpena hor dago gizarteak hainbat urtetan eskatutako desagerpena azkenean errealitate bihurtu zen bi guk uste dugu garai berri honetan ikaragarrizko garrantzia duela memoriaren kudeaketa integrala bai historikoa bai hurbilekoa Hiru, politika penitentziarioa, gure ustez goitik bera, edo behintzat sakonki aldatu behar dena, eta beste bikidek aipatu duten bezala Espainiako gobernuaren aldaketa. Itzonez ornaturik, orniturik etorri dena, ikusiko dugu gero errealitatean ze bihurtzen den. Guk ere apustu egiten dugu lege zazpi 2003 hori bertan bera botatzeko. Baita ere uste dugu, también creemos que en la Ley Orgánica General Penitenciaria hay que introducir cambios que faciliten una política penitenciaria desde el respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos. Siempre hemos estado en contra, ahora con más motivo, tanto de los tribunales como de la legislación de excepción. Y sí quería hacer una matización, y es que para Geroabay todos los presos, bueno, no son iguales, en alguna medida sí, todos los presos son presos comunes o todos los presos son presos políticos, pero que no hacemos diferencias entre unos y otros. Eta, bueno... Eskerrik asko etortxeagatik y eskerrik asko al Foro Social por invitarnos, ¿no? Claro que entendemos que podemos al dugu referente a esto se ha dicho siempre, no ahora solo por el nuevo tiempo sobre todo porque ha abierto nuevas esperanzas, fundamentalmente por eso. Hay que ver ahora los hechos concretos, pero hay nuevo tiempo de esperanzas, eso es real, y además de algunas cuestiones que se están diciendo en esta materia también. Digo que nuestra posición ha sido siempre la misma, no está condicionada al planteamiento de la política penitenciaria al hecho de ETA, no ETA o lo que fuera, no, es la aplicación pura y dura de los derechos humanos, de que efectivamente, como se ha dicho, la política penitenciaria algo planteado de manera vengativa, de búsqueda del daño y del daño necesario. Y quiero comentar además esto precisamente porque un debate que hoy lo estamos haciendo probablemente más desde el punto de vista de los presos, de las personas presas políticas, pero que hay que planteárselo en muchos más terrenos. Es decir, por ejemplo, ahora está diciendo la manada, tiene derecho o no a acercarse a las cárceles de Sevilla, por ejemplo. Quiero decir que es un debate que va mucho más allá que solo, sino que, como se decía, es para todas las personas presas la aplicación de una política penitenciaria, como decía, de derechos humanos que realmente respete, si no cause más dolor del el que ya causa el hecho de estar en la cárcel. Luego me extenderé en las preguntas concretas. Lo único que sí quería adelantar, que para Podemos al Dugu es muy importante también que la política penitenciaria, cuando hablo de derechos humanos, esté enfocada también a comprender quien causa el dolor, poderlo entender, es decir, la reinserción, poder comprender qué he hecho y al salir de ahí, pues otro tipo de comportamiento también social. Y también una idea importante, aparte de la ley que se ha comentado, nos parecería fundamental un gesto importante que se pase instituciones penitenciarias de interior a justicia, porque estaríamos hablando en otros términos ya. Meses, bai, orain hasiko gara, handik, ona, da mikrofono inbestez mugitzeko. Vale. Bueno, vamos a ir viendo un poco punto por punto los puntos, nunca reitero, que plantea el Foro Social. El primero es el de las personas presas, enfermas o mayores, mayor, ya con de una cierta edad. El principio de humanización es lo que plantea el Foro Social, Foro Socialako izaten du, humanizazio printzipioa, eta horri buruz banan-banan mesedez eman zuen ikuspegia. Tere, hasiko da? Bueno, el principio de humanización lo compartimos y por lo tanto entendemos que las personas presas gravemente enfermas fundamentalmente es aplicar la ley en cuanto a, qué decir, a la libertad propiamente, ¿no? Cuando ya una persona está gravemente enferma. Sí, bueno, Geroabay también. Quiero decir, nosotros estamos de acuerdo en que las personas con enfermedades graves sean excarceladas.
el tema es, bueno, el problema real es decidir cuándo una persona está enferma grave o cuándo no puede recibir el tratamiento que le corresponda por su enfermedad. Ahí habría, en fin, habría debate, pero en principio de acuerdo con que las personas enfermas graves sean excarceladas. Bueno, igual ez dut galdetu, baina, bueno, ez dakit, baita ere, posible den, igual, ez dakit, esaten da, alako gauzak, posible egin izan daitezkela, legea aldatu gabe, a ver, nola ikusten duzuen ikuspegi hori, si esto se puede hacer sin cambiar la ley, o estamos hablando ya de cambiar las leyes con respecto a este tema, por ejemplo, también. Bien, en relación al, muy rápido, en relación a la pregunta directa, pues sí, evidentemente, el principio de humanización, nosotros lo compartimos y entendemos que debería formar parte, de, como principio inspirador de la normativa penitenciaria de cualquier democracia, de cualquier sistema político, jurídico, democrático. Luego hay que ver la normativa penitenciaria y probablemente aquí en el Estado español sí, habría que introducir muchos cambios si este principio realmente inspirase la normativa. Nosotros estamos a favor de la excarcelación de los, de las personas presas con enfermedades graves e incurables, también siempre, y evidentemente pues se modifique la normativa atendiendo a este principio. Bien, nosotros y nosotras también entendemos que ese principio de humanización debería de inspirar todo el derecho penal y, como no, la política penitenciaria, pero aquí yo creo que históricamente hay que recordar también cómo esa política de excepción, esa política de trato distinto, que yo creo que es lo que en definitiva está en juego y se planteaba para todos los presos y presas el trato, o sea, en definitiva lo que estamos reclamando yo creo que es un trato similar, trato en beneficios penitenciarios, trato en el principio de humanización y el trato en este caso en la excarcelación de las personas presas, presas que no es ha sido tradicional aplicar a los que no, digamos, a los que no habían sido condenados por determinados delitos el principio de enfermedad incurable. O sea, no era el principio de muerte inminente, sino de enfermedad incurable, como decía Carlos también, falta de tratamiento adecuado. Y eso pues a determinadas presas y presos no les ha sido aplicado. Yo creo que este tema exige, además de esa voluntad política, en el caso que he dicho, la Ley 7/2003 introdujo elementos, porque para que te den para que te excarcelen por la libertad, perdón, por la enfermedad incurable o gravemente enfermo, hay que estar clasificado en tercer grado. Entonces, para la clasificación del tercer grado es donde vienen nuevamente los problemas. Esta modificación del 2003 estableció un endurecimiento en general de todas las penas, pero para las personas condenadas por delitos de terrorismo se les hizo todavía mucho más agravado. Y en el caso de la concesión del tercer grado, mucho más agravado, como os he dicho. Y en este caso incluso se imponen condiciones ideológicas. Es decir, tienes que renunciar a unos fines, tienes que desvincularte de una acción, tienes que, o sea, hay una serie de cuestiones que son, desde luego, muy, en su caso, agravadoras de la situación, pero en todo caso yo creo que con voluntad política el tema de los presos y presas enfermas debería de estar relativamente resuelto con un simple criterio de interpretación judicial de la normativa vigente. Alejamiento. Hori ez, urruntzea horri buruz antzeko zerbait, esan edo, aldaketa handiak beharko liateke edo erresia izango litzateke, alejamiento, es, puede pasar como lo que estáis comentando con el tema de las personas presas, que bueno, que con mínimos cambios puede darse relativamente fácil. Bai, nik uste dut gai honetan argi eta garbi gelditzen da, bere garaian dispersioa eta politika hau ezarri zen erabaki politiko baten bidez, eta erabaki politiko baten bidez ere desmontatu daiteke. Decía que si en algún tema es claro en el que la voluntad política es más que suficiente porque no tiene ningún apoyo legal, no tiene ningún apoyo de tipo normativo, la política de alejamiento y de dispersión de estas personas, de los presos y presas, del colectivo de presos y presas, bueno, en este sentido bastaría una decisión política de reagrupamiento, de acercamiento a las cárceles de su... O sea, aquí sí que es claro que con una decisión política al día siguiente se puede revertir toda esta política penitenciaria de alejamiento. Sí, compartimos esta visión. El origen de la política de alejamiento fue una decisión política y decisión política pues será también el momento en el que se ponga punto final. El agravante aquí es que incluso desde aplicando la lógica política de los que pusieron en marcha, los gobiernos que pusieron en marcha la política de alejamiento, de dispersión, esa decisión política hoy no tiene una base, ni un argumento, ni una
ni unos elementos de justificación. Política incluso desde su propia lógica, pero política no tiene. Eso es lo grave y la situación tan anómala que se da hoy en el Estado español. Es una pura decisión en la que ha mantenido el Gobierno del Partido Popular de interés partidario, político partidario, de utilizar el debate político partidario esta cuestión. Una vez que se da la decisión de ETA de fin definitivo de la violencia y una vez que se da ya la disolución, no hay desde su lógica. Es una decisión política lo que falta, pero es que no hay ningún elemento, ni desde la lógica, insisto, los pusieron en marcha esto, no hay ningún elemento político para que esa decisión no se tome ya. Bai, gaur bertan, Grande Marlaska ministroak esan du, gaur uste dut, que si en algún momento la dispersión tuvo justificación, que en este momento no tiene ninguna. Guk uste dugu que todas y cada una de las peticiones individuales de acercamiento deberían de ser atendidas inmediatamente con una única excepción, es decir, que la disponibilidad de plazas, ¿no? De alguna forma, ya sé que decir esto suena un tanto duro, pero en el fondo una cárcel es una especie de servicio público, y incluso, en fin, salvando las distancias, pues sería como un centro escolar. Y lo lógico, lo democrático, lo normal debería ser que aquel preso o presa que pide ser trasladado a un lugar más cercano a su domicilio, pues lo fuera inmediatamente. En ese sentido aprobamos en el Parlamento una moción, yo creo que fue el 10 de mayo de este año, y sí quiero hacer referencia, a la propia Constitución española, que dice que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y a la reinserción social. Y la Ley Orgánica General Penitenciaria, que dice que se procurará evitar el desarraigo social de las personas presas vinculando de alguna forma la administración penitenciaria al área territorial donde el preso o la presa está encarcelado o encarcelada, y eso lo une con la evitación del desarraigo social. Nosotros creemos que hay que hacer un añadido a la Ley Orgánica General Penitenciaria en el punto 12, y que consistiría en decir en que este artículo 12 dijera que todas las personas presas tienen derecho a elegir la cárcel donde van a ser ingresados o ingresadas, o en su caso que sea en la más cercana a su domicilio, y desde luego que no esté alejada del domicilio pues más de 150, 200, 250 kilómetros. Esto creemos que es absolutamente fundamental. Por lo demás, la dispersión no ha tenido sentido antes y no tiene sentido ahora. Bueno, es evidente que hay que acabar con una situación que hoy se da y que la acabamos de vivir estos días también, de que hay personas que pueden elegir a qué cárcel van y otras no. Es evidente que la justicia no es igual para todo el mundo en estos momentos ni lo ha sido antes. Poco más tengo que añadir a lo dicho. Es que eso es la dispersión, efectivamente, de allá, es decir, el alejamiento es la mayor vulneración de derechos humanos, mayor castigo, y a ver cómo te hago la vida imposible, además de estar ya metida en la cárcel. Indudablemente las repercusiones evidentes para la persona en cuanto a que personas que estáis aquí conoceréis mucho más que yo, pero es decir, tus personas abogadas, tus derechos habituales de vida, si estás en un sitio cercano y para ti, pues es mucho más importante, pero también lo que se dice siempre, para las familias y para las personas que les acompañan, sean amigas, sean lo que sean, ¿no? Entonces, evidentemente es un castigo innecesario. Podemos a Lugo en estos momentos, pensamos que sería el punto probablemente donde podemos, pensamos, que el PSOE pueda empezar a mojarse, pero tiene que querer y puede hacerlo, es tan sencillo como se ha dicho, lo puede hacer, y es el criterio que ahora sería muy básico. Bonito. Grado política de grados. El 92%, según el dato pasado por el Foro Social, el 92% de los presos, de los presos que han sido de ETA, están en el primer grado. Parece un poco mucho, ¿no? No sé, un poco el tema de la política de grados y cómo se puede desenredar, si es tan fácil. Creo que Adolfo decía que hay alguna otra cosa ahí antes. Bueno, ir viendo cómo lo veis vosotros. Bueno, que sí, que habría que hacer una progresión clarísima, o sea, de grados, no en el primero, o sea, evidente. Y bueno, a partir de ahí, claro, hay que plantearlo en la ley, a ver cómo se puede modificar, pero sencillamente la verdad que es un tema que para Podemos al Dugu lo que vemos claro es que hay que analizarlo, ¿no?, en lo concreto y verlo en la ley, eso sí. Sí,
La verdad es que con los presos de ETA lo excepcional es lo normal, porque con los presos que no son de ETA, creo que aproximadamente el 2% de todos los presos, de los 1,000 y pico presos, están en primer grado. Y sin embargo, con los presos que han sido condenados por relación con ETA, el 87% o así están en primer grado. Por eso digo que lo excepcional es lo normal en los presos de ETA y es algo que no se puede aceptar. Efectivamente, la ley 7/2003, que hemos mencionado antes unos cuantos, es causa de esta política de entorpecimiento de progresión de grados. Pero además aquí yo creo que hay algo que hay que reseñar y es el Estatuto de las Víctimas. En el artículo 13 del Estatuto de las Víctimas, a las víctimas se les deja de alguna forma, se les permite ser parte, condicionar las penas, decidir sobre la progresión de los presos, la progresión en grados de los presos, y nosotros creemos que eso es algo también totalmente inaceptable. Una cosa es que las víctimas merecen todo el respeto, merecen toda la justicia, merecen toda la verdad, pero desde luego nosotros consideramos totalmente inapropiado en una justicia democrática que las víctimas puedan ejercer ese tipo de presiones sobre las penas o sobre la dificultad de evolucionar o de progresar en los grados. Y además es que de alguna forma eso va en contra también de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que dice que los grados se estudiarán individualmente y cada preso o cada presa es un individuo o individua, es una persona y tiene derecho a que se le reconozcan la progresión de grados, no solo al tercer grado, sino incluso a la consecución de la libertad condicional. Sí, pues este porcentaje del 92% que acabas de dar pues es la demostración de que la política penitenciaria aplicada en este caso a los presos de ETA ha sido excepcional. Pues habría que conocer, yo lo desconozco, pero habría que ver el porcentaje de presos en primer grado, que es el régimen más duro del conjunto de la población reclusa, y evidentemente pues era un porcentaje muy, 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 muy inferior. Por lo tanto, esta es la demostración de que ha sido una política excepcional. Y además esta política excepcional no se ha hecho pensando en las víctimas, que por supuesto que las víctimas tienen todo, como decía Koldo, todo el derecho a la justicia, a la verdad, a la reparación, a la memoria, pero estas medidas, esta política penitenciaria de excepción se ha hecho y se ha montado con arreglo a otros criterios, a otros objetivos que no son ni las víctimas ni los derechos humanos. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso también hay que tenerlo claro. En fin, es la demostración de una política penitenciaria de excepción y es lo que hay que ponerle punto final y dar a estos presos de ETA pues una política penitenciaria no excepcional. Esto es lo que tiene que producirse ya y evidentemente en esta materia los grados pues también. Completamente de acuerdo. Yo creo que hay también que hacer algunas matizaciones y la primera es en relación a, ya sabéis que se ha iniciado un procedimiento por parte de presos y presas de solicitar la modificación y la evolución en el grado y porque precisamente si algo les une a todos los presos y presas vascas ha sido el hecho de tener el elemento común, estar en primer grado casi todos y casi todas. Entonces, se han iniciado ya procedimientos individuales de solicitudes y la respuesta ha sido absolutamente estándar para todo el mundo y eso pone de manifiesto cuál es la voluntad de la Administración Penitenciaria. Pero en este caso, yo creo que aquí, he dicho antes que la limitación de la ley de 7/2003 introdujo un aspecto muy importante. Dos, quiero citar uno, el tema de que por primera vez se centralizó y se creó el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que hasta entonces los juzgados de vigilancia penitenciaria, cada cárcel tenía una demarcación concreta y dependía de un juzgado central de vigilancia penitenciaria, normalmente por comunidades autónomas, y había jueces de vigilancia penitenciaria pues, que aplicaban digamos, la norma con un carácter bastante normal, había quien lo aplicaba con más excepción, pero en el 2003 se centralizó, se llevó a la Audiencia Nacional, que como sabéis ha sido el mascarón de prueba de toda la política antiterrorista, y se llevó a la Audiencia Nacional, y entonces a partir de ese momento todas las decisiones en materia de beneficios, de grados, de cualquier decisión que hubiera que adoptar en relación a presos y presas relacionadas con estas actividades, las decide un juez central de vigilancia penitenciaria, con lo que eso supone de dependencia directa, de más presión y, como digo, dentro del mascarón de prueba que supone la Audiencia Nacional. Y aquí yo creo que hay que poner un ejemplo, porque esa reforma del 2003 en materia de grados
Si imaginaros una persona que haya sido condenada a 82 años, que en total de condenas tenga 82 años, en materia, los condenados por delitos de terrorismo tienen una limitación, normalmente a partir de los 20 años, se pueden, con la reforma hecha, se pueden empezar a dar esta modificación de grados hasta el tercer grado, permiso, una serie de cuestiones complicadas, muy complicadas, como he dicho, que no voy a entrar en el detalle porque no tengo tiempo, pero en el caso concreto de la evolución al tercer grado, se hizo una excepción y se dijo que en el supuesto de que aquellas personas tuvieran el límite de 40 años que se les impone de cumplimiento íntegro y efectivo, superara la mitad del total de las penas, es decir, una persona con 82 años condenado, la mitad serían 41 años, no se le puede conceder, o sea, se le computaría, lo dice la ley expresamente, se le computará sobre la totalidad de los años que haya sido condenado, es decir, 81 años, con lo cual se da la paradoja de que esta persona podría obtener esos beneficios, podría pasar al tercer grado una vez cumplidos los 40 años de condena. Eso es lo que hay que cambiar. Ese es el verdadero nudo que hay que desatascar y en materia de grados, como digo, esto es muy importante. Urrengo puntua, acumulación de condenas. Foro sozialak eskatzen du Europako batasunak proposatzen duen araudia edo irizpideak betetzea. Bueno, aquí, como sabéis, también se ha mantenido esa posición excepcional del Estado español y lo que se ha hecho, no sé si conoceréis o si el otro día se habló de este tema, la decisión marco, la decisión del año 2008 de la Unión Europea en la que se establecía la posibilidad de computar el tiempo de condena en un país de la Unión Europea cuando uno ha cumplido en un país, digamos, extranjero. El caso de haber cumplido una persona condenas en Francia, pues el Estado español retrasó la transposición de esa decisión marco al ordenamiento jurídico español y lo que se produjo fue que inicialmente los tribunales, cuando no se había hecho esa transposición, lo aplicaron y empezaron a computar ese tiempo de condena. Pero vino una ley del año 2007 y el gobierno del Partido Popular dijo no, a partir de ahora, a partir de que debíamos de haber traspuesto, es una ley del año 2014, a partir de que se nos acabó el plazo, que era el 2010, a partir de ese momento, quienes hayan sido condenados en el extranjero, les aplicaremos el tiempo de condena. Pero a quienes hayan sido condenados en el extranjero antes del 2010, no les vamos a aplicar. ¿Qué supone esto? Pues que si uno ha cumplido 10 años en Francia, por ejemplo, en una cárcel en París, lo traen aquí porque ha cumplido la pena, le imponen aquí una pena, le imponen el límite de 40 años, en realidad lo que va a cumplir son 50 años de condena. No se le van a descontar esos 10 años que de límite máximo tendrían que haberse descontado. Por lo tanto, es un tema también muy importante que en este caso está pendiente. Probablemente esto termine en los tribunales europeos porque ya sabéis que hubo una sentencia del caso Picabea y bueno, hay otra serie de presos y presas que han iniciado esta vía, pero desde luego estamos en lo de siempre. Terminamos en Europa muchos años después obteniendo una resolución positiva, pero es un tema que también estamos hablando de años de condena. Sí, pues estamos un poco en lo mismo, en la construcción de una legislación penal del enemigo, no basada en y pensada para unos presos concretos, ¿no? Por lo tanto, una legislación no pensada en los parámetros de un código penal, de una legislación penal, de una legislación penitenciaria propia de un sistema garantista en términos de derechos humanos, democrática, sino en términos de aplicación de norma penal, norma penitenciaria, etcétera, al enemigo. Y con eso, pues un poco el criterio de todo vale. Bueno, sin esperar a los tribunales, sin esperar a que vengan instancias europeas que corrijan esta situación, pues de lo que se trataría ahora, evidentemente, en este nuevo tiempo que precisa de una nueva política penitenciaria, es que se tomasen ya las iniciativas legislativas que modifiquen y que vayan desmontando toda esta legislación ad hoc, toda esta legislación excepcional. Bueno, Koldo hori hemen baino lehenago, Txemik dituela hor paperak, nahi bauzue galderak planteatzeko. Txemi está esperando hoy con los papelitos en blanco, si queréis hacer alguna pregunta para escribirla. Koldo. Ni ere esandakorekin guztiz bat nator, baina badaukat nik zalantza bat, eta nola lagun artean gauden, argi eta garbi esango dut, zalantza bada. Siempre me he preguntado por qué los presos de ETA o sus abogados y abogadas, a los que les reconozco una sabiduría y un arrojo y una pasión impresionante en la defensa de los derechos de los presos y presas, ¿por qué no recurrieron ante Europa o por qué tardaron tanto
en recurrir ante Europa la no aplicación de esta legislación del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es una pregunta que me he hecho, no sé, muchas veces, y es una pregunta que pongo encima de la mesa. Tengo la sensación de que aquí no hubo agilidad. Puede que esté equivocado, pero como tengo esa duda, pues la planteo. Bueno, pues efectivamente es más de lo mismo, en el sentido de que efectivamente el no reconocer lo que dice la Unión Europea desde el punto de vista de los derechos humanos quiere decir que es, como se dice, es una ley hecha o un planteamiento penitenciario hecha expresamente para un tipo de presos para y realmente con venganza y crueldad. Entonces ese es el objetivo que, como comentaba Araiz, pues realmente, quiero decir, además, vuelto a retomar cuando efectivamente se dan cuenta de que podría ser posible hacerlo de otra manera. Entonces, yo, por nuestra parte, volver a repetir que en este momento toda la política penitenciaria es competencia clarísima del Gobierno como tal, y lo que tiene que empezar es a mover desde las cosas más fáciles, pero ir siguiendo a cuestiones que acaben realmente con una política que está completamente separada de los derechos humanos. Es delito. Barkatu, igual erotzen zaituztet, baina, bueno, llegamos al quinto punto, que es el de la transferencia de las competencias, y creo que sobre esto Adolfo ha dicho antes, transferencia de las competencias en materia penitenciaria. Ez dakit, pensatzen dut, graduen politikarekin ez, zerikusia duela, nola ikusten duzuen, erraza izan daiteke orain esate baterako, edo exigitu behar da, komunitate hemendik, edo segitu behar da exigitzen hori eta hortik konpon daitezke hainbat gauza, se pueden arreglar ciertos asuntos de los puntos además que hemos visto aquí reclamando y exigiendo y consiguiendo que las existan transferencias en materia penitenciaria, en concreto la de la vigilancia penitenciaria. Bueno, el tener las transferencias penitenciarias vemos que es importante. Porque efectivamente, diríamos, desde lo cercano todo puede diríamos, legislarse de otra manera cuando están, no tan, pero bueno, en estos momentos, por nuestra parte, lo que queremos insistir es que todavía estamos en el marco en el que estamos, que efectivamente es una reivindicación que hay que hacer, que tiene todavía problemas constitucionales, por decirlo de alguna forma, pero que sí que hay un paso, por ejemplo, que aquí ya sea, vamos, hay acuerdo de todo el Parlamento, de todas las fuerzas, etcétera, que es, por ejemplo, el traslado de las competencias de sanidad penitenciarias, es decir, que esto ya podría ser, ya, o sea, se ha pedido en todos los lugares, y es decir, hay a veces cuestiones que se pueden ir haciendo, es decir, todo lo que podemos ya, y esto es posible claramente, evidentemente. O sea, esto lo digo porque está acordado y porque es posible inmediatamente si se quiere hacer. Lo otro, también tenerlo presente en el planteamiento general, pero que es una reivindicación general de que efectivamente todo lo que tengas transferido en tu comunidad, indudablemente lo puedes hacer mejor, ni dudarlo. Lorazna ditutako legeak, el mejoramiento del fuero, argi eta garbi esaten du, 48. artikuluan, que corresponde a Navarra la ejecución de la legislación penitenciaria estatal. Por lo tanto, de alguna forma, la transferencia de la competencia penitenciaria podría, sin cambiarse la Lorazna y sin hacer grandes modificaciones, podría ser una realidad. Bueno, yo creo que hay que profundizar en la interpretación de este artículo y desde luego, pues en Girabay, desde luego apostaríamos porque esto fuera una realidad. Esto provocaría pues muchas cosas, que entre otras cosas tenemos una cárcel en Iruña casi vacía y el traslado de los presos y presas que individualmente lo solicitaran pues podría ser una realidad y además así también se cumpliría la propia ley de Orgánica General Penitenciaria que dice que no debe haber más de 250 presos en ninguna cárcel. Y por cierto, ya que estamos hablando de competencia, nosotros creemos que una de las primeras cosas que tenemos que exigir ya es el que los chavales de Alsasua sean trasladados inmediatamente a la cárcel de Iruña. Vamos, nosotros estamos a favor de la transferencia de la competencia de ejecución de la política penitenciaria.
¿Por qué? Pues porque es la transferencia de la ejecución de las políticas. No, lo digo porque sobre lo que hemos hablado aquí, la transferencia no arregla algunos problemas muy importantes. Es decir, la transferencia de política penitenciaria no es la transferencia, o sea, no te da competencias para legislar en materia penitenciaria. No nos da la capacidad de hacer una ley penitenciaria en Navarra, sino que es la transferencia de la ejecución, es decir, sobre la prisión. Entonces, nosotros estamos a favor porque creemos que efectivamente en todo lo que tiene que ver con resocialización, reinserción, etcétera, pues si tenemos las competencias vamos a poder articular políticas sociales, educativas, de empleo, etcétera, mucho más potentes, pues para pues lo que dice el artículo 1 de la Ley Orgánica Penitenciaria, que la función de las penas de prisión es para la resocialización y la reinserción, pues para favorecer todos esos procesos en las personas presas. Pero, insisto, hay que tener en cuenta que todo lo que hemos hablado de acumulación de penas, de grados, todos estos problemas jurídicos que configuran una política excepcional, en este caso sobre los presos de ETA, eso requiere o una decisión política del Gobierno central o una modificación de la legislación que es estatal. Entonces, esos dos planos yo creo que hay que distinguir. Sí, coincido plenamente con lo que dice José Miguel. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de la ejecución de la legislación penitenciaria. La legislación sigue siendo competencia exclusiva del Estado, es una de las que tiene marcadas, lo mismo que la legislación en materia penal, y por lo tanto que son las dos que influyen en el conjunto de la política penitenciaria, y por lo tanto, siendo favorables a ese posicionamiento de las transferencias, entre otras cosas, porque como ya se han dicho, se pueden llevar adelante e implantar políticas mucho mejores que las que se están implantando hacia este colectivo y hacia el conjunto de personas que están presas. Desde luego, el hecho de la asistencia sanitaria es un ejemplo de ello. Si no hubiera sido por un convenio que hace muchos años se firmó con la Diputación Foral, pues los que hemos estado en la cárcel de Pamplona sabemos qué asistencia había allí, sabemos qué personal médico ponía el Gobierno de Navarra, y la ausencia de ese personal médico sabemos cómo ha dejado la situación. Por lo tanto, yo creo que es un tema positivo. En todo caso, a UPN en muchas ocasiones lo único que le ha preocupado cuando ha salido este tema, que no le ha preocupado mucho el tema en general de las transferencias, ha sido cuánto nos va a costar. O sea, todo su problema era cuánto nos iba a costar el ejercicio de esta competencia, si íbamos a gastar más dinero que el que gasta el Estado o no. Desde luego, ya digo, pues me parece que es un tema importante y que creemos que habría que avanzar. Es un tema también de decisión política, en definitiva es una negociación entre el Gobierno central. De hecho, tenemos que Cataluña ya tiene transferida esa competencia y las cárceles catalanas dependen de la administración de la Generalitat de Cataluña, y por lo tanto, pues aquí perfectamente la cárcel aquí y en la comunidad autónoma vasca podían depender del departamento correspondiente de justicia del Gobierno de Navarra.